aplauso van a decir cuál fue la pareja ganadora, si esta pareja de aquí o esta pareja de acá. Fuerte aplauso para la pareja de la derecha. Fuerte aplauso para la pareja de la izquierda. El ganador, Cheo Feliciano. Cheo, qué bueno tenerte por fin aquí en Salsa. Hacía tiempo que nos debías esta y ya. Sí, por fin ya se cristalizó ese sueño, hacía rato. Ya lo creo. ¿No te da coraje esto de Salsa con las muchachas y eso, verdad? No, quisiera que se celebrara más a menudo. Sé que estás grabando, el LP ya lo terminó. Recién acabé de llegar anoche de Nueva York. Recién lo terminamos, mezclado y todo. Pero se toma un tiempito en lo que sale al mercado. Pero sé que hay cosas bien interesantes. Sí, hay unas cosas muy bonitas. Hay dos, tres creaciones de José Nogueras. Ajá. Creador de Amada Mía y muchísimas cosas más. Uno de los temas titulado Amiga, muy lindo de José. Va a seguir la misma línea. La misma onda. Y sí, también hay numeritos que escrito por Ramón Rodríguez, el director de Conjunto Clásico. Que ese yo se lo dediqué a los muchachos que venden periódicos. Se llama El Periódico de Siempre, que espero que les guste. Viene, así que viene buena salsa y viene buena, oficial, buena cosa romántica. Oficial. Oficial. Cheo, ¿cuál fue tu primera grabación? Si te acuerdas, hace un... Ay, vine. Ajá. Hace rato. Hay que llamar a Doña Coco a que diga. Sí, pues, bueno, imagínate que hace unos días, el 5 de octubre, cumplí 25 años cantando, imagínate. El primero, tú dijiste. Y da la coincidencia que esa fecha coincide con la del engagement, ¿right? Sí, porque da la casualidad que el mismo día que yo me casé, en vez de irme para la luna de miel, me fui a hacer mi debut musical. ¿Con? Con Coco. Y entonces, el debut musical me llevé a Coco, pero fue con Yocuba. Ah, bueno. En la época del pito, aquella época. El pito. Yo creo que de lo primero que hicimos fue un numerito y que persiste todavía, la gente lo sigue pidiendo, humildemente de mi propia creación, El Ratón. Creo que ese fue el primero. ¿El de lo ratón? Primero. Sí. Wow. De cualquier malla sale un ratón. ¿De cualquier malla? Sí, señor. Todavía eso estaba. Todavía está por ahí. Tú que has vivido todas estas etapas, ¿cómo tú has visto la evolución esta de la salsa? ¿Sigue siendo lo mismo o tú crees que...? Bueno, yo creo que hay un refinamiento grandísimo, hay un desarrollo, tanto en... Bueno, los ritmos son básicos, siguen siendo igual, pero en orquestaciones, en arreglos, hay un gusto, hay un desarrollo grandísimo, ¿cómo no? Y el nombre que lleva creo que es muy meritorio, Salsa. Sabrosa, como la que hacemos aquí y como la que va a seguir haciendo Cheo Feliciano. Cheo.